¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más. Pues bueno, amigos, estoy ahorita muy agradecido con la vida por traernos a estos bonitos lugares. Ya que, pues, la verdad, andamos en un lugar, amigos, andamos en un lugar muy bonito. Miren, aquí hay mezcal, amigos, pero acá, atrás de conmigo, hay unas pequeñas ruinas. Chequen esto. Están extremadamente bonitas, amigos. Vamos a comenzar. Bueno, amigos, aquí en estas ruinas andamos hoy en este gran día y andamos muy agradecidos con la vida, como les estoy diciendo desde un principio, ya que estas bonitas ruinas, amigos, eran del famosísimo Lázaro Cárdenas. Aquí, amigos, se dice que por aquel tiempo, cuando venían los trabajadores de Lázaro Cárdenas, venían con sus escoltas a este mágico lugar. Aquí en este mágico lugar, amigos, se cuentan muchas historias de tesoros, se cuentan muchas historias de algunos ganaderos, amigos, que por aquí, por estas noches, se escuchan personas hablar. Aparte, amigos, de que cuentan las personas, amigos, que aquí en este lugar, amigos, era una casa antigua del señor Lázaro Cárdenas, que en sus tiempos libres se venía a disfrutar de los bonitos paisajes
ya que está bien oculto, está muy escondido este lugar, amigos. Entonces, imagínense un poco, amigos, de lo que pudo haber sido esta gran estructura, estas bonitas ruinas, amigos. Vamos a comenzar acá por el principio, ya que aquí, amigos, aquí en el principio, chequen esto. Se ven unos arcos. No sé si sea alguna ventana o hayan querido hacer alguna ventana, amigos. Pero miren, se ve súper bonita la estructura. Pero lamentablemente, amigos, como siempre, en cada lugar donde hay historia, pues claro, vamos a encontrar pozos de buscadores de tesoros, amigos. ¡Qué belleza! Está hermoso, amigos. La verdad, está hermoso. Lamentablemente, pues es muy poquito lugar. Miren, ahí como ustedes pueden ver, la madre naturaleza está agarrando lo que le pertenece. Está derrumbando poco a poco las bardas, amigos. Miren, ahí se alcanza a mirar la cola de una iguana. Ahí, justamente allí, amigos. Miren, ¿dónde está mi dedo? Ahí está la cola de una iguana. Se ve que es una iguana grande. Pero pues, nosotros no nos metemos con los animalitos. Miren qué bellezas. Aquí no sé ustedes, amigos, pero aquí la verdad está súper hermoso. Posiblemente pudo haber sido una entrada. O lamentablemente, como les digo, los buscadores de tesoros ya destruyeron este lugar. Algunos, porque no todos andan haciendo sus cosas que no deben de ser. Algunos sí respetan, amigos. Sí respetan, y claro, las estructuras se dejan tal y como están. Miren este hoyo. Miren. Qué curioso, ¿no? Está muy bien hecho. No sé si haya sido de la misma propiedad o alguna persona que lo haya hecho. Pero aquí está otro hoyo. Miren. No sé por qué, pero chequen. Están grandes. Están grandes los hoyitos. Pues se cuentan muchas historias, amigos, de que entre las paredes pueden haber tesoros, pero la verdad, lo único que pueden encontrar a veces son clavos. Miren qué bonita se ve esa barda. Esos huecos le quedan. Posiblemente hayan sido de algunas, como se dirán, ventanitas pequeñas o algo por lo similar. Un enjambre, amigos. Un enjambre. Justamente ahí. Nosotros venimos escondiéndonos un poco. Sin querer descubrimos un enjambre. Y casi nos picotean. Para no arremarnos allá, amigos, porque la verdad está bien canijo ese nombre. Picándote uno se te dejan ir todos. Y como ahorita está muy caliente el lugar. Está llena de chayotillo. Ese chayotillo, amigos, son aguates. Son unos aguates, amigos, que se pegan en la ropa y ya no los puedes quitar. Se te pegan cientos. Puede ser que yo podría decir que hasta miles. Miren eso. La viga que está ahí
La viga, ¿ya la vieron, amigos? La viga es de pura madera. Es pura madera, amigos. Aquí podemos encontrar unas piedras obsidianas, miren. No, no son obsidianas. Esta es una piedra de esas, de las de volcán. Sí, son piedras de volcán, amigos. Pozos y más pozos. Lamento todo esto, pero son unos pozos muy tontos. Esa ventanita se ve muy bonita, pero miren. Los hoyos, amigos, lamentablemente. Más que cuidado con esos magueyes, amigos, porque la verdad están bien bravos. Miren, una mata de jitomatillo. Estos también bien ricos. A ver, vamos a comernos uno. Ah, pero ¿cómo lo hacemos? Estoy no ahorita. Como ustedes pueden ver allá, amigos, allá va un lienzo que colindaba con aquel lienzo que también está allá. Por medirte nos picamos con esta espina. Casi nos picábamos con esta espinita, amigos. No, porque estaba doblada. Si no, ahorita estuviéramos sufriendo de dolor. Miren, por aquí está jitomatillo también. Por aquí se puede agarrar jitomatillos, pero no hay ninguno. Ah, no sé, sí, está este. Este está bueno, amigos, ya está bueno. Aquí está otro jitomatillo. También está muy bueno. Vamos a limpiarlos para comérnoslos. Ah, miren, aquí hay más. Aquí hay más jitomatillos, amigos. Pero ese está más. Esperemos que no hayan echado algún fertilizante, si no. Están muy buenos. Están muy buenos. Miren, como ya les digo, allá iba un lienzo, amigos. Aquí están las barditas. Estamos recorriendo por aquí, por fuera. Ya que por dentro ya lo miraron casi todo. Pero miren qué belleza. Qué bonitas están esas ruinas, pero qué mal que las personas no sepan valorar. Ah, me piqué con una espina.
caminar un poquito para acá. A ver qué podemos ver. Miren. Aquí parte de alguna jarrita, un jarro. Aquí otra, pero esto sí, es otra parte de un jarrito. Con mucha historia, por cierto. Están bonitas las ruinas, amigos, pero lamentablemente nomás también bien poquitas. Están bien poquitas, amigos. Vamos viendo por dónde pasar, amigos, porque está lleno de maguey. Y pues la verdad pica bien feo. Poco a poquito. Vamos a pasar de. Miren, la clásica. Uno para arriba de una barda. Y pues como les digo, aquí perteneció a Lázaro Cárdenas. Aquí posiblemente era donde teníamos caballos. Alcanza a apreciar allá que hay unas pilas. Está tremendo el lugar. Y aquí, como les digo, pues aquí están las pilas, amigos. Miren, está una pilita pequeña. Posiblemente era para comedero. Y aquí está otra ruina. Y aquí está un comedero. O bebedero. Ahí lo tienen. Miren esto. Miren esto, amigos. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. No, no podemos pasar. Escuché un grito. Vamos por acá. Yo todo esto, amigos, lo puedo. Sí, lo sigo diciendo que es muy bonito porque miren, aquí hay más que tomatito o tomatitos, como ustedes gusten decirles. ¿Cómo se pasa por aquí? Está un pozo, creo, amigos. Vamos a verlo. Más que aquí vamos muy lento. Es un pozo, amigos. Sí, exactamente es un pozo. Miren ese pozo.
Tremendo ese pozo, está bien grande. Muy, muy grande, amigos. La verdad, hasta miedo da de arrimarse. Pero bueno, ahí tienen un pocito. Y pues, como les digo, amigos, ahí va el camino real. Miren las carretas cómo pasaban. Muy fregonas. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle para acá. Vamos a ver cómo se ven las ruinas por fuera. Cabe duda, qué bonito, digo bonito. Miren las bellezas. También por este lugar se cuenta, amigos, que en aquellos tiempos, aquí el señor Lázaro Cárdenas tenía sus guardianes, sus guardias. Y se dice que sus guardianes, amigos, se ponían por aquellos lados en lo alto. Aquí otro lado, aquí otro y allá otro, porque como aquí está en pozo, amigos, el lugar, esta zona está en pozo, entonces pues podrían ver todo bien como era. Pues bueno, yo pienso que es todo, amigos. Pues ya saben, amigos, yo soy Josep Ramos de Descubriendo el pasado. Pero claro, soy del Tren al Sur Descubriendo el Pasado, amigos. Ya espero que les haya gustado este bonito recorrido. Todo este bonito recorrido, amigos, por las ruinas que algún día pertenecieron al señor Lázaro Cárdenas. Y es que pues, amigos, los invito a que se suscriban. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Que estaremos subiendo cada martes y domingos. No, perdón, los martes y sábados, amigos. Estaremos subiendo video todos los martes y sábados. Así que bueno, bueno, amigos, yo soy Josep Ramos de Tren al Sur Descubriendo el Pasado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, amigos.